Hola gente, estamos en un nuevo vídeo y estamos con un gran amigo muy conocido y que os hace reír. Se llama Aitor. Saludos. Muy buena gente. Ahora mismo vamos a echar dos y le voy a ayudar a hacer los desafíos de asalta a la agencia. Y Midas, el jefe de la agencia. Pero antes tenemos que elegir. Midas en oro. Miaúsculos en oro. Oye, gente, ¿qué queréis que me ponga? ¿Al Midas en oro o en su fase normal? Bueno, no se les puede escuchar, así que me lo pongo en su fase de oro. Yo me pongo al Miaúsculos entero en oro, ¿te imaginas? Oye, Dario, pregúntame una cosa. Dime. ¿Por qué siempre bailo? Vale, pregúntame una cosa. ¿Por qué ahora mismo tengo tres agentes en oro entero? Porque tú te la pasas jugando y siempre subes de nivel. Exacto. ¿Sabéis qué me van a meter? Oye, Dario, 14.000. Una pregunta. Mira quién tengo. Gente, miren quién tengo, la persona de mi equipo favorito. Espectro. Miren la que tengo por aquí. Mirar en la skin que tengo yo de mi equipo preferido. De sombra. Claro, todo el mundo lo puede conseguir. Si no tienes el pase de batalla, creo. Yo soy de sombra, lo siento, esto. Gracias. Ahora mismo todos están traicionando a Midas, se están volviendo en sombra. Porque lo que van a hacer, hostia, le van a meter en la cabeza a la gente, ya verá. Gente, pongan siempre amigas en espectro. Es mejor y queda mejor. Yo lo tengo en espectro. Iré a vuestra casa esta noche y os llevaré y os secuestraré. Hostia, así que déjenlo en espectro, ¿eh? Aitor, y si no voy a vuestra casa, os secuestro y listo, ya está. Y viene este gato con una raya en el ojo a tu casa, ¿no? Y te pega una torta que te deja. Equipo sombra. Gente, nunca se pongan en sombra. Eso es de los equipos muy malos. Espectro es mejor. Mira, digo yo una cosa. Qué pesado es Delfín Sánchez. El de Team Sánchez. ¡Ey, gente! Bueno, me voy a poner en ausente, ¿vale? Yo me puedo poner. Ahora pone que estoy en ausente. José, digo, Dario, yo soy tu jefe, así que ahora me tienes que obedecer, ¿eh? Soy tu jefe. Vale, un momento, me estoy llamando mi padre. Porque no voy a hablar. Porque soy Midas. Dario, he tenido una gran idea. Y si para aumentar la cantidad de suscripciones, ¿por qué no hacemos un reto de ello, de que tú me tienes que proteger a mí, como si fueras mi secuaz? Ok. O sea, sería genial, ¿no? En la siguiente partida lo hacemos. Bueno, vale. O tú me proteges a mí, que yo lo tengo en espectro. Cuando bueno, tú sí, lo tengas. Pero entonces me tengo que poner un secuaz. Vale. Vale, voy a silenciarme el micro. Dime. Pero a ver, tengo una estrategia para ganar la partida. Vamos al tiburón. Un momento, me voy a silenciar el micro, ¿vale? Ahora te lo digo. Vamos aquí. ¡Talón! ¡Vamos! ¿Talón? ¿Bro? Es de los campamentos costeros de Skier. Nada sobre escotillas en la agencia. Encuentra refugios de sombra. ¡Aún me falta uno! ¡Uno!
No, no llego. No llego. Sí, no llego. Me vendría bien ahora un alma. Vamos, si no necesito un arma. Ya está, chicos. Bueno, ya lo he visto. Un momento, me pongo el mío en espectro, que no me tengo ni que salir a la sala. Bueno, sí, como que yo abandono. No, no abandones, que yo solo me lo he puesto desde, aquí. Ya sé, pero yo me quiero poner un secuaz. Espera, ¿Midas también es un secuaz? O sea, en Midas de oro, sin espectro ni sombra, ¿es también un secuaz? No, eso es un jefe, o sea, es un bravo. Ah, sí, es cierto. Se han encontrado a Sky, qué suerte, tío. Oye, Lion, imagínate que yo me voy a Parque Casentejo con... ninja, voy caminando como si fuera un jefe y uno se lo cree. O sea, sería de locos. Sería más inútil de todo. Además, en Parque Plaza Interna hay jefes. ¿Por qué te pones al Midas? Pues ¿por qué no? Además, tú lo tienes en espectro, pero yo lo tengo solamente en oro. Pero eso sigue siendo. ¿Qué diferencia? O sea, ¿qué diferencia hay entre el Pero ¿qué diferencia hay entre un Midas de oro y un Midas de espectro de oro? ¿Qué diferencia hay? Que uno es jefe y otro no. Dailon, Midas de la agencia es un jefe y es de espectro y yo soy de oro. O sea, hay una gran diferencia. Porque yo no soy igual que tú, yo solo soy... Yo solo soy así. Dailon, en serio, me quiero tener ese de cuadro, ¿sabes? Bueno, pero no, menos tengo este que es un poco rápido. No lo va a tener ya porque es de la temporada 3. Dailon, en la temporada 3 ese baile no se podía bailar y caminar entonces. No, pero ahora lo han puesto para caminar. Vamos a albercas. Bueno, yo me voy al tiburón. Voy a intentar matar a Sky y te consigo el arma. Y recuerda que Sky tiene lanzamientos con munición infinita. Bueno, Dailon, nos vemos luego, adiós. Adiós, espero que no nos maten. Espero que no me maten a mí. Vale, no uso el cubo de la tormenta. Mira, mato a Sky, cojo las cosas y me pido. Me pido tirando leches. Y deja la tarjeta ahí por si alguien quiere pillar la caja fuerte. Así se lo dejamos de buena. Sí, además Sky tiene una AK, tiene una Scar legendaria. Que ese color ni siquiera... Este color no está en ninguna Scar del juego. Se dice mítico. Mítico, vale. XP, mítica. Pero ese no lo voy a coger ahora. No, que una caña de pescar, no me puedes saber de otra cosa. No. Va a morir, ¿no? Me voy a morir por un maldito secuaz. Mira, uno de vida. Hostia, píllate el libro de secuaz.
¿Cómo se supone que vaya ahí? ¡No! Muerto, ¿no? ¡No! Vale, Seco es muerto. Aitor sobrevive. Recuerda que yo no estoy ahí. Ya. Yo tengo un poco de taco de la leche. Estoy a un corazón, o sea, una caída, un pico, cualquier cosa, muerto. Mañana, o quizás hasta hoy, puedo grabar un vídeo. O sea, el otro vídeo era de prueba de Slime Rancher. Y quizás hasta puedo Nightor jugando a cualquier otro juego. Por ejemplo, en Minecraft. GTA, Brawlhalla, cualquier juego. Exacto. Mañana, luego del vídeo de Slime Rancher, nos descargamos el Prostar y subimos. He encontrado. Aitor. No, tío, me voy. Es que eso te pasa por no venir conmigo, tío. Aitor, no he dicho que vas allí. Yo he dicho que voy a alberca. Tío, joder. Siempre que juego contigo siempre muero. O culpa de un puto boss. O por ti. Dios. Mira, ahora tú estás a tomar culo. De hecho, vamos al ver casi tú. Va, voy al tiburón, yo te consigo dejar. Mira. Diamond, teníamos que ir al tiburón. Tú te quedabas con la arma de Skyrim y yo me quedaba con el lanzaventosas. Y una pregunta. ¿Por qué tenemos que ir todo el rato por el al tiburón? Porque lanzaventosas tienen munición infinita, tal vez. Y también las armas normales revientan a gente que tiene esas armas. Por ejemplo, podemos ir a albercas y si sobrevivimos hasta el medio de la partida. Dylon, Sky tiene una arma de color que ni siquiera está en el juego. Ni otra Scar tiene eso, o sea, la Scar mítico ni siquiera tiene ese color en cualquier otra. Mira. Espera, que no te estoy viendo. Mira. Estoy ubicando. ¡Vamos! Ajustes de voz, volumen, diálogo, frecuencias. No está viendo. 3D, títulos, opciones. Activado, visualizar efecto de sonido. No está viendo. No, me estoy ubicando aún. Ahora. Vale, mira. Te recuerdo algo esto. Pero si estás en el mismo loot que yo. Solo tenía el rifle, la escopeta y un... Sí. Pero era con silenciador. Sí, vamos pues eso y luego qué. No te quería enseñar la foto entera. Qué suerte, tío. Bueno, dale un poco, queremos jugar al... A Brawlhalla, a GTA, muchos más juegos. O por ejemplo, yo te puedo hacer una vez Shaggy Play y tú juegas. Para que la gente vea también los juegos que yo tengo. No se mueve. No. Yo. Oh, sí, mira, estás muerto, ya yo. Venga, mátalo. Está aquí. No. ¿Qué con ¿Skie? ¿Sabes que no está en el juego, eh? Ojito que solo está la blanca y verde. Esa skin no está en el juego.
Solo es está es la hacker, es solo 100%. Es solo está la de Xbox, creo que era la de Xbox One, que es blanca y verde. La de verde y negro no existe. ¿Verde y negro? ¿O puede que sí exista? No, esa no existe. Dairon, es que yo no sé si confiar en ti, pero puede que tengas razón y ese tipo sea un hacker 100%, porque la skin que tú tienes seguro que no es hackeada, pero este juego definitivamente no está en el juego. O sea, este tipo hizo algo en la compu para tener esto. Exacto. Ah, no, Dairon, ¿recuerdas el truco para crear tu propia skin? Ese truco no funciona. No, seguro que se ha puesto una skin que sea verde con esa y ahora es verde, o sea. Tío, el miáculo era muy malo, Además un campero campeando ahí en el techo. Bueno, campero decía, este seguro que va a salir a la vida, este le llama. Dale, no, ahora ya, pregúntame cómo conseguir esa skin. Ahora dímelo, por favor. No, la skin que él tenía no es 100% real, o sea, eso lo hizo con la compu. Yo no lo sé, Dylan, la skin que tú tienes, por favor, dime cómo conseguirla. ¿Hay que hacer un desafío? ¿Hay que hacer algo? ¿O qué? Algo misteriosamente misterioso. ¿Y cómo? Por favor, dime. Yo quiero te lo diré, si terminamos esta partida. Venga, dale. Y me haces caso. Vamos a la agencia. Yate. Me pido la pistola de Paul. No, píllatela tú, yo me pillo la caja fuerte. Dale, hagamos un trato. Las pistolas para mí, bueno, no. Mira, como soy tu mejor amigo o tu amigo titán, para ti te dejo la pistola y también te dejo toda la caja fuerte. ¿Qué opinas? Muy bien. Te digo, mira, ya que me has dejado eso, te digo cómo conseguir la skin. Sí, porfa. Solo ha salido una vez en la tienda. A ver, ¿ha salido cuando yo estaba conectado o no? No, ha salido en la temporada 9 y tú... Yo ni siquiera te conocí ahí y me la compré yo. Y ya no sale más esta skin porque sé que va a ser exclusiva. Bueno, al menos ha salido una skin que me gusta, la de ninja. Y puede que salga otra vez la skin de... De Astro Jack y Travis Scott, que son las skins que también me gustan. Cuestan todas juntas 5.000 pavos, ¿eh? Dylan. A ver, 15.000. O sea, 1.500 pavos. Dylan. ¿Qué? Creo que hace 5 semanas ya me he comprado la skin de ninja. Yo te quiero decir una cosa. Ese cofre para ti, A menos diga gracias, las gracias, ¿no? Ya. Yeah. Es que me encanta cómo habla. Cómo hablan los espacios. Buena, Revi. Aquí está de pulte, cuidado, no venga. A jugármela. ¿Vale? ¿Cómo es? ¿Cuánto? No. ¿Eso ha sido un secuestro o no? ¿Dónde estás? ¿A dónde vive muerto? No sé, Dylan. Ya me tarjeta. ¿Qué haces, Dylan? ¡No, Dylan, no! Hostia, no. Hemos visto que casi nadie podía ver cómo se llaman los secuaces. ¿Secuaces? Dylan. Dime. Mira, vamos otra vez al yate, que tengo un plan. Mira,
Tú y yo nos disfrazamos como secuaces. Uh-huh. Luego estamos donde está Deadpool, tenemos que tener buenas armas y luego pa 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 pa, pa y lo matamos. Una cosa, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener es subfusil. Eso lo tenía yo, pero me quedé sin balas. Vale, estos tienen una suerte que han caído en la agencia y se han cargado todos. Y más encima la agencia está por debajo de la... Y tú tienes una suerte que te cargas, que te he dejado las pistolas de Deadpool y te he dejado toda la caja fuerte, ¿eh? Si no, te hubieses quedado tú con las pistolas y yo me hubiese quedado con la caja fuerte. Chico, ¿luego queréis que juguemos Fiesta Magistral? Es verdad, luego tengo que decir luego de esa partida algo. Vamos ahora a la agencia. El vídeo se está haciendo, creo que yo, muy largo. O sea, que ahora mismo toda esta partida. Dime. No han pasado ni 20 minutos. Sí, ya han pasado minutos. Tienes que ir rápidamente a desplazarte. Secuaz. Aitor, ¿tienes su fusil? Vale, vamos a... No mates a ningún secuaz, vamos a primero a localizar a Deadpool. Está ahí, creo, ¿no? Deadpool, a veces él está ahí, y está arriba. No, 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 muerto. Vale, tengo minas explosivas. Podemos matar a Deadpool fácilmente. Ya voy a mirar arriba, tú me voy a mirar ahí donde el conductor. Casi me toco con un secuaz. Está ahí.
Vale, y yo creo que sé dónde está. Dale, ven. Teoría está aquí. ¿Y dónde coño está de pool? Tío, me va muy mal. Dime dónde está el pool. ¡Está aquí! ¡Está aquí! Bueno, te lo vamos a extorsionar. Déjame abrir la caja fuerte. A ver, un momento. Me comienzo. No, tenemos que ir a la caja fuerte rápido, Aitor, mira. Corre, rompe, rompe, rompe. Vale, vale, aquí. No, aquí no. Corre allí. Rápido, 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 rápido. Un momento, lo abro. Depende de lo que le toque. Vale, no. Vale, corre. Pilla tú. Lol, 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 lol. Muy hardcore. Pilla tú es hostia. Pilla tú. Pilla tú. Pilla tú lanzavendas. ¿Tienes lanzavendas? Vale, vale. Ahora la técnica es: nos vamos al helicóptero y nos vamos corriendo, ¿vale? Espera. No, no hay tiempo, no hay tiempo. Sí, hay tiempo. Siempre hay tiempo. ¿Metes como había tiempo? Pero espera, me voy a echar rápidamente los escudos. ¡Cayó un tío! ¡Cayó un tío de verdad! Me largo, de aquí. Hay un tío agachado, hay un tío agachado, corre, ven. Corre, ven. Conduces, no, no, vale. Una llama, a ver si, a ver lo que nos toca. No te baje, no te baje. Vale, nada, corre, vámonos. Mira, yo tengo un life hack que me enseñó Hugo. Iguales. Ya verás. Vamos a ir al camión este. Mira, Aitor, Aitor. Chicos, estamos casi en el punto, son unos cuantos para de metros. 3, 2, 1, ya. Hostia, me han mandado a tomar por saco. Ay, Termin, que tengo saltadera. ¡Me está disparando! Espera, espérame. ¿Me espada? No, solo para venir contigo, ¿desde dónde? Me disparaban desde ahí. Oh. Ah, ya los ahí veo. Qué camperos, tío. Campero profesional. Vamos con el helicóptero para matarlos. Vamos. No sé, tengo ahora mismo miedo. Yo tengo miedo de que explote esto. Vale, bájate en 1, 2 y 3 ya. ¡No me puedo bajar! ¡No me puedo bajar! ¡Ahora, ahora! ¡No, venga ya! ¡Qué roto! ¡Hola, qué camperos! Sí, yo no soy... Sí, tío. Estoy seguro que es... Volver a... Vuelve a la... A la de esto. ¿Te vuelvo a abandonar partida, acaso? Chicos, sí. Chicos, los vídeos diarios no son nada fácil. También hay que editarlos, hacer cosas, o sea que apoyar un montón este canal,
Haremos directos, hacemos vídeos, hacemos de todo. Pero lo que cuesta, todos los youtubers, hasta Ninja, le cuesta mucho editar, como media hora por ahí. Y también algún. Bueno, esperamos a que mi amigo se salga de sala. Bueno, con este baile despedimos el vídeo. Adiós.